Eh, con la bancada de Acción Popular, con el presidente. Hemos tenido la oportunidad de, de revisar lo que ha sido el primer año y quizás lo más importante, recibir sugerencias de, de la bancada de temas que se pueden trabajar y acelerar en este segundo año de gobierno. Hemos tenido la oportunidad de hablar de temas de educación, de salud, muchos temas también de la, de la región sur, eh, también de temas de, de inversiones. Así que creo que ha sido una reunión muy provechosa y agradezco a los congresistas por habernos acompañado y estoy seguro que trabajaremos de forma coordinada en este segundo año en beneficio de todos los peruanos. Muchas gracias. Nos vemos. A continuación se realizará el pronunciamiento de los congresistas de Acción Popular. Muy buenas noches. La bancada de Acción Popular. En efecto, ha hecho propuestas muy importantes para el país porque estas reuniones tienen sentido en tanto y en cuanto se hagan propuestas para que el Gobierno las pueda vi viabilizar. En primer lugar, se ha propuesto la situación del costo del gas licuado de petróleo y del gas natural, porque de 42 soles que cuesta acá en Lima, en algunos distritos, en Miraflores, Surco, el gas puede estar costando si se hacen las reformas correspondientes. Vendiendo por granel, a granel en los, en los grifos, puede llegar a costar a 23 soles. Y el Gobierno ha tomado nota que se puedan hacer estas reformas. En segundo lugar, hemos preguntado los pagos a la empresa Cunturwasi, porque ustedes saben que nosotros también tenemos que fiscalizar para que no haya corrupción en el país. Y no se ha determinado todavía un pago, nos ha referido el presidente y el primer ministro, que todavía están en las discusiones. Para efectuar el pago a la empresa Kunturguasi. Igualmente, hemos oh, propuesto una solución al gasoducto del sur para que continúe la construcción y pueda llegar el gas al sur de todas maneras: a Cusco, a Puno, a Moquegua, Arequipa, entre otros lugares, a Bancay. Y en efecto, se, está, se va a relicitar el, esta concesión que me parece fundamental para el desarrollo del sur y de todo el Perú. Es un tema importante. El tema de la renegociación del aeropuerto internacional Jorge Chávez, donde se estamos, estamos estableciendo preocupación respecto a la segunda pista que se está construyendo y especialmente a las tarifas que se han pretendido cobrar. Como lugar de tránsito al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en vuelos domésticos, se pretendía o se pretende cobrar tarifas, por ejemplo, los que llegan de Piura y se van hacia Arequipa, que se pague una tasa, lo cual se ha coincidido con el Gobierno que constituiría una violación a los derechos de los consumidores, de los usuarios, que son millones en el Perú, y creo que esa tasa no se debía cobrar. Hemos mostrado preocupación para la solución de la huelga del SUTE de los profesores porque ya están en huelga mucho tiempo los profesores en el Cusco llevan casi 40 más de 40 días y en el sur también en otros departamentos y eh, hemos mostrado preocupación para que se llegue a un acuerdo más allá de las dirigencias más allá de los cuestionamientos de dirigencias se debe llegar a una solución. Igualmente, la huelga de los médicos. Y el primer ministro nos ha referido que más tarde tiene una reunión con el gremio médico, afecto de darle una solución a esta huelga que se ha emprendido hace algunos días atrás. Pero Acción Popular está preocupado por la educación y la salud. Igualmente estamos um, eh, preocupados de las pensiones de algunas personas que están percibiendo pensiones de 9 o 25 soles, lo cual ya constituye una violación a los derechos fundamentales de la persona que quien ha aportado, la viuda, recibe 9 soles de pensión. Y el gobierno ha coincidido que es un asunto que debe darse una solución sobre el particular o sobre los juicios que tienen los pensionistas de, las diferentes, de los diferentes regímenes pensionarios que llevan mucho tiempo y a veces los viejitos se mueren. Esos juicios no pueden seguir adelante porque más se gasta en abogados que en las pensiones que se tienen que pagar y se ha coincidido también que debe darse una solución. O la situación de las concesiones, porque hay concesiones en las carreteras que se están haciendo mal y se pretenden cobrar peajes, 14, 15, 16 soles costosísimos, donde a veces los usuarios no tienen para pagarlos. Tiene que haber una revisión porque a veces las, las carreteras no están avanzando. Hay muchas concesiones que tienen que revisarse para no afectar a los usuarios. En el caso de e salud, hemos mostrado preocupación porque hay capacidad ociosa en los consultorios y en la sala de operaciones y no se está usando en la tarde ni en la noche. Hay que usar, porque lo que están haciendo es tercerizar los servicios en detrimento del dinero de todos los peruanos. Se está pagando a privados y no se está utilizando los consultorios y tampoco las operaciones en beneficio de más de 6 millones de trabajadores que muy bien pueden, obviamente, estar eh, eh, utilizando las instalaciones de salud. Hemos mostrado preocupación también en materia de defensa del consumidor. Indecopi no está haciendo bien su trabajo y hemos pedido una reorganización, una reorientación del Indecopi porque reacciona muy tarde, muy tarde. En el caso de la leche, en el caso de otras materias, se ha exonerado hasta multas por parte de esta entidad que creo que no está cumpliendo bien su tarea y por lo tanto se, se tiene que hacer una reingeniería en el INDECOP para defender los derechos de los consumidores que son vulnerados permanentemente. Es un asunto que me parece muy importante. De manera tal que, fíjense, son bastantes temas. Hemos reclamado también la capacitación para los profesores, que creo que ellos también están pidiendo capacitación, porque si no hay capacitación, ellos no pueden estar al tono de los avances de educación. Hay que apoyar al gremio magisterial, que es un asunto fundamental. Y, obviamente, eh, como verán, son varios temas que hemos tratado. Las reuniones deben hacerse así: llegar a conclusiones, llegar a mostrar cuestiones concretas, sugerencias, propuestas, y eso es lo que ha hecho el grupo de acción popular, que somos cinco parlamentarios, que cada uno de ellos han hecho llegar sus propuestas, incluso alguno de nuestros militantes le ha pedido al presidente que se culmine la carretera marginal de la selva, porque fue un anhelo del presidente Belaunde, ya se está avanzando, pero necesita avanzar más para dar la solución también adecuada a las necesidades que hay en el brain que es una zona que ustedes saben hay que atender también o la, el asunto de la petroquímica en el sur, que han propuesto nuestros congresistas del sur, el asunto del agua también en Arequipa, que estamos mostrando preocupación para que se pueda avanzar, que se dé soluciones sin corrupción, adecuadamente, que no se paren los, los proyectos, pero que se hagan de la manera mucho más correcta. Esas son, entre otras, las propuestas, los temas, las preocupaciones que ha mostrado Acción Popular en varios asuntos, en varias... Eh, eh, materias que creo que el Perú está esperando una respuesta adecuada. De manera tal que eh, eso es lo que le podemos decir y esperemos que esto se pueda plasmar, las soluciones, las propuestas y todo lo demás referidos en este resumen se puedan plasmar lo más antes posible para beneficio de todos los peruanos. Sí. Absolutamente, nosotros hacemos un trabajo de fiscalización, no tenemos ningún rencor, no obramos por cuestiones políticas, estamos viendo absolutamente también el beneficio que tiene que conllevar el Perú. Hemos dado vuelta a la página, pero hemos hecho propuestas. Es decir, señor, bueno, hay que zanjar el tema con chinchero para hacer el aeropuerto en el Cusco, que se haga por obra pública, pero también queremos saber. Cuánto se le tiene que pagar para que las cuestiones no se hagan eh, de manera injusta y en detrimento de los intereses nacionales. Pero aquí no hay ningún rencor, no hay ninguna situación política, no, simplemente estamos cumpliendo con nuestra tarea, ya se ha tomado la determinación desde interpelación en el Congreso, pero hacemos propuestas también, hacemos llegar preocupaciones, dando soluciones a determinados temas que incluso el presidente y el primer ministro han coincidido en varios de estos temas. En varios de estos temas aquí no ha habido ninguna posición muy contraria, sino ven que son absolutamente razonables las propuestas que hemos hecho y venimos en tono cordial, alturado, responsable para hacer propuestas también a favor del país. Mire, nosotros pensamos que cualquier acción delincuencial tiene que ser sancionada, procesada, investigada, pero no puede ser una justificación para decir como hay radicales acá en las protestas no resolvemos el tema de los profesores, porque pensamos que la gran mayoría de profesores no están pues en cuestiones eh, extremas o en protestas extremistas o que no van a ser beneficio a los niños porque están perdiendo clases tal manera que supon, nosotros Sabemos que el ministro del Interior tiene que hacer su tarea. Si hay actos de daños materiales, si hay actos que son delitos, bueno, que se investigue y se sancione. Pero no puede ser una justificación de decir, bueno, como son extremistas, no resolvemos el, el tema de los maestros, porque ahí se está dejando de resolver un tema fundamental, porque ya se está diciendo que se va a perder al año escolar en algunas regiones. Entonces, está bien investigar, sancionar los actos extremi de extremistas, pero también atender el reclamo de todos los profesores. Muchas gracias. Muy buenas noches. Se da por concluido el pronunciamiento. Muchas gracias. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.